La oposición argentina sigue en pie de guerra contra Milei. Ahora rechazan la eliminación de programas sociales y los cierres de comedores por parte del actual gobierno. Una concentración a escasos metros de la residencia presidencial. Los salarios han caído por debajo de la línea de pobreza. El cálculo que hacen los economistas es que por mes, lleva 5 meses, está aumentando el gobierno de Milei 1 millón de pobres por mes. Es decir, crece la pobreza y crece la indigencia. Y además, cuando llega la persona a la indigencia, ni siquiera tiene el comedor popular donde ir. Desde su llegada a la Casa Rosada hace 5 meses, se ha recortado el salario a 200.000 trabajadores inscritos en programas que desarrollaban tareas esenciales en barrios pobres de todo el país. Lo que nosotros estamos viviendo es un gobierno totalmente de derecha, represivo, que no quiere que el pueblo se pueda expresar libremente en las calles, pero más allá de la política del gobierno de negar el derecho a la protesta social, el pueblo sale a la calle, se organiza, lucha y busca una perspectiva de salida para derrotar las políticas de ajuste del gobierno de Milei. Y esas políticas de ajuste vienen por decreto. Ha reducido el gabinete a la mitad, suprimido 50.000 empleos públicos, suspendido contratos de obras y fulminado subvenciones a carburantes y al transporte. Unos ajustes, dijo Milei, necesarios para superar el momento económico que atraviesa el país. La llamada motosierra del presidente argentino ha consistido en recortar presupuesto público, privatizar empresas y ofrecer a empresas extranjeras la explotación de recursos nacionales como el litio. Una movilización que tiene lugar en vísperas del paro nacional que se producirá este mismo jueves.